Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Este es el Frente Intercontinental, la voz del FMLN para el mundo y la ventana del FMLN. Les damos la más calurosa bienvenida a este evento organizado por el Frente Intercontinental, canal oficial del FMLN para el exterior y ventana del FMLN para el mundo y puente de solidaridad internacional con el pueblo salvadoreño. Mi nombre es Giovanni Ortiz. Y este día nos estará acompañando en la conducción de este programa Rafael Pacheco. Y le damos la más calurosa bienvenida también a este programa al compañero Francisco Dimas desde el norte de California. Estamos transmitiendo desde Australia. Enviamos un fraternal saludo a toda la militancia del FMLN en el exterior, así como al interior de nuestro querido El Salvador. A todos los colectivos del Frente Intercontinental, voz del FMLN para el mundo, El Salvador, Canadá, los Estados Unidos, Europa y Australia. Así es que este día le damos la bienvenida al camarada Cifrido Reyes, que no es primera vez. Esta es la plataforma que le ofrecemos al camarada para poder discutir y poder pues, desarrollar un conversatorio ameno para ponernos en contexto varios puntos. Camarada Cifrido Reyes, un pequeño saludo de introducción a la audiencia. Pues quiero enviarles a todos y a todas un gran abrazo desde acá de la Ciudad de México. Agradecer este espacio, que esta plataforma tan novedosa, tan valiosa y con gran alcance como es la plataforma del Frente Intercontinental, me ofrece para poder compartir algunas opiniones, valoraciones, puntos de vista, alguna información, todo en el ánimo de contribuir al esfuerzo que hace nuestro pueblo y particularmente el Frente Farabundo Martí para sacudirnos del régimen dictatorial corrupto que desde hace 2 años y medio se ha establecido en El Salvador. Estoy realmente muy contento de que esta plataforma que une a la militancia en todas partes del mundo, pues cada vez se fortalezca y que esté al servicio de la lucha. Eso creo que es lo más importante y pues me encanta volver a saludarlos en un día tan especial como hoy, donde justamente en estos momentos se está dando un hecho, un evento histórico allá en la capital de nuestro país, en la Plaza Salvador del Mundo, pues está iniciándose la ceremonia de beatificación de 4 mártires de la Iglesia. El padre Rutilio Grande, el padre Cosme Espesoto, de nacionalidad italiana, junto con los laicos Manuel Solórzano y Nelson Rutilio Lemus, que apenas tenía 15 años cuando fue asesinado. Así que compartimos el júbilo de esta beatificación, porque es parte de la historia, es parte de ese pasado que aunque Bukele y su camarilla corrupta quieran negar, quieran enterrar, jamás van a lograr borrar la historia de heroísmo y de sacrificio de nuestro pueblo. Un gran abrazo para todos y todas. En el exterior todos también estamos pendientes, para nosotros ya es día domingo, estamos ya a las 10 de la mañana, pues ya pasamos varias horas, pero estamos pendientes de ese hecho muy trascendental. Francisco Dimas, tu oportunidad de dar ese saludo, antes te mirábamos en otra plataforma, la Radio Farabundo Martí Internacional, y nos alegramos mucho de que estés también compartiendo tus experiencias, esa capacidad que tienes de locución y de análisis. Importantísimo que nos eches esta manita aquí en esta nueva plataforma del Frente Intercontinental, que es el canal oficial pues, del FMLN para el exterior. Palabras de bienvenida. No, el agradecido soy yo, camarada, por esta gran oportunidad que ustedes me están dando. Por razones de trabajo aquí, vos sabés que estamos aquí en el mero seno del capitalismo, donde si no trabajas no comes.
Y pues los horarios se me han complicado seriamente y pues graduación también de mi hijo está exigiendo. Pero ya afortunadamente ya mi hijo se graduó, ya estoy más, un poquito más relajado. Así es que muy agradecido aquí desde el norte de California y haciendo mi aporte, como dice ahí abajo, pues un granito de amor para esta lucha. Y qué grata sorpresa que me encuentro aquí de nuevo un 22 de enero con el camarada Cifrido, que usualmente lo teníamos también ahí en la radio Raimundo Martí, un verdadero con camaradas y todos. Gracias, Cifrido siempre ha estado ahí, pues él lo sabe, Australia siempre lo ha admirado y siempre le ha brindado ese apoyo necesario, pues porque creemos de que nosotros los militantes del FMLN es ahí donde tenemos que poner en práctica la unidad de pensamiento y bueno, la unidad también, pues cuando el barco, dicen que el barco se hunde, los primeros que salen corriendo no somos nosotros. Nosotros nos mantenemos unidos para que nos hundimos todos. Pero bueno, esa es la práctica. Tengo la oportunidad de conducir pues este programa y bueno, le vamos a dar inicio. Este día tenemos a Cifrido Reyes con nosotros y vamos a hacer un conversatorio bastante ameno porque vamos a tocar varios tópicos de lo que está sucediendo actualmente. Cifrido. Algo que siempre nosotros aquí en esta plataforma te hemos preguntado es acerca de lo que es tu situación jurídica, pero esta vez quiero también introducirte a este punto. Sí, son dos preguntas que han sido que desde que sacamos este panfleto que tiramos a la red, han empezado a tirarnos comentarios, pero hay dos preguntas que inciden. Y esta yo te la voy a hacer porque la audiencia quiere saberla. Así que dice, ¿cuáles son los inmuebles que te han embargado? Y si es cierto que son 25. Y la otra ¿es cierto lo de las 17 cuentas? ¿Y por qué tantas? Te lo dejo, compañero Cifrido, y tienes el micrófono. Bueno, la verdad es que hasta las preguntas que pueden ser más morbosas siempre tienen una respuesta que ayuda a tener total claridad de lo que está pasando. Yo creo que hay que poner esto en un contexto. Cifrido Reyes, como dirigente del FMLN, es víctima de una persecución política y judicial montada por la derecha tradicional. En su momento, por la Embajada de los Estados Unidos, la ex embajadora Manes, y luego por el régimen de Bukele. Ahí se conjugan, como ustedes pueden ver, la vieja derecha, la nueva derecha, el imperio. Y desde que comenzó todo este esfuerzo de persecución, lo primero fue desacreditar a la víctima. Recordarán ustedes las campañas que se hicieron contra mi persona en distintos medios de comunicación de la derecha y algunos incluso que se proclaman medios democráticos, en realidad le hacían el trabajo sucio a la derecha con esas campañas de difamación. Se me atribuían propiedades, mansiones, ranchos de lujo, una serie de propiedades, por llamarlo así, que yo ni siquiera conozco, nunca las he visitado, no sé ni de quiénes son. Algunas creo que no están ni en el país. Simplemente buscaba una foto de alguna mansión elegante y decían, esta es propiedad de Sigfrido Reyes. Esto es parte de todo este esfuerzo de manipulación de mentes para ir preparando el terreno a los golpes judiciales. O sea, el llamado lawfare, la llamada judicialización de la política, tiene varias fases. Y la primera fase es la fase mediática, la fase de opinión pública, donde a la víctima que se ha escogido se le empieza a difamar, a desacreditar, a asociarla con conductas antiéticas, a atribuirle propiedades, riquezas, pactos oscuros, etc. Esto
Bueno, es importante hacerse la pregunta. Bueno, ¿y por qué escogen a Sinfredo Reyes? ¿Por qué no escogieron a, voy a dar un nombre hipotético, Pedro López o Juana Velásquez? No, escogen a Sinfredo Reyes porque siempre he sido una persona que me he plantado firme ante la derecha y ante el imperio. Siempre he denunciado la corrupción, los vicios, los abusos de poder. Siempre he denunciado las políticas imperialistas de andar invadiendo naciones, dando golpes de Estado, patrocinando asesinatos políticos, bloqueos, agresiones de todo tipo. Y que en mi desempeño político y particularmente legislativo, pues demostré que se puede hacer parlamentarismo, que se puede ser diputado sin caer en los viejos vicios. Cuando llego yo como presidente de la Asamblea, esa Asamblea sufrió una transformación muy importante. Dejó de ser una oficina donde las grandes corporaciones llevaban sus proyectos para beneficiarse, para que les quitaran impuestos, para que les dieran alguna concesión ilegítima, etcétera. Defendí la Constitución. Ustedes recordarán aquella lucha que tuvimos frente a los magistrados representantes de la oligarquía y del imperio, que desde el primer momento se dedicaron a atacar y a sabotear la gestión de los gobiernos del FMLN. Tanto el gobierno que presidió Mauricio Funes como del gobierno de Salvador Sánchez Serén. Entonces eso me convirtió en un objetivo predilecto de la derecha, en un objetivo que ellos buscaban de cualquier manera neutralizar. Hubo quienes incluso llegaron a sostener, bueno, este es un potencial candidato presidencial del FMLN, hay que matarlo ahorita, antes de que se vuelva demasiado popular. Hasta de eso ha habido en esta conspiración. Entonces, preparan el terreno, se monta una conspiración con la participación de determinados actores judiciales, hay una investigación de la Corte Suprema de Justicia que en su informe final establece que no hay ninguna conducta ilícita, ilegal, antiética, se pudiera decir incluso, de Sinfredo Reyes como funcionario público, y he sido funcionario público por muchos años, que todos los bienes que posee Sinfredo Reyes y su familia han sido adquiridos producto de su trabajo, de actividades totalmente legales. Pero bueno, cuando llega Bukele, en junio del 2019, le ordena a sus aliados en la Corte Suprema, incluso sacó varios tweets, tal vez ustedes recordarán, donde les exige que enjuicien a Sinfredo Reyes. Hay quienes dicen que la independencia de poderes la asaltó Bukele el 9 de marzo. Yo no estoy de acuerdo con eso, del 9 de febrero, perdón, de 2020. La independencia de poderes la empezó a asaltar y a destruir Nayib Bukele desde el momento en que llega a la casa presidencial y por presiones o por estímulos de algún otro tipo, que no me constan, pero no los descarto, como se dice, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas, logra que un grupo de magistrados en la Corte Suprema le abran un juicio a Sinfredo Reyes, a pesar que su misma investigación establecía que no tenía ningún elemento para enjuiciarlo. Luego se pone de acuerdo con el fiscal Raúl Melara, ya no para abrir un juicio, sino que para encarcelar a Sinfredo Reyes, para perseguirlo de forma penal. La jugada no le salió. Ellos evidentemente esperaban mostrarme, humillarme, denigrarme ante la opinión pública. Me querían esposado en calzoncillos, tras una reja, así como han mostrado a las compañeras Violeta Mengíbar, a la compañera Linda Handal, recientemente le hicieron un TikTok al general Munguía Payés, todo con el propósito de golpear la moral de la víctima y de presentarlo ante el pueblo
como un delincuente o una delincuente. Yo quiero decir ante las preguntas, porque no las estoy evadiendo, simplemente estoy generando un contexto, ¿verdad? De que en ese contexto la fiscalía se dedica a inventar toda clase de historias, ¿verdad? A crear delitos donde no existen, a levantar falsos cargos, a manipular datos. Bueno, les puedo decir, la fiscalía decía que yo había gastado en un viaje a Venezuela $96,000. ¿Cómo puede gastar uno $96,000? Ni que fuera Jeff Bezos o el tipo de Tesla, Elon Musk. No, eran 96 mil bolívares que al tipo de cambio, pues resultaba como $200, ¿verdad? Ese tipo de manipulaciones que hizo la fiscalía para querer presentar un caso que no existe. Y luego que se lanzan contra Sinfredo Reyes, su familia, sus hijos, sus hermanos, se lanzan contra otras personas que por alguna razón de trabajo estuvieron a mi cargo. Y contra terceras personas, simplemente para hacer un bulto, para hacer, incluso presentarlo como una red criminal que supuestamente encabezaría su servidor. Y a todas estas familias les han quitado sus propiedades, les han incautado sus cuentas bancarias, les han privado de sus derechos. Hay personas que no pueden salir de su casa solo por la razón de que en algún momento trabajaron conmigo. Otras no pueden salir del país. Y entonces dicen, para hacer grande el bulto, todo este atropello y todo lo que hemos decomisado, confiscado, atribuyámoselo a Sinfredo Reyes. Y así es como aparecen, creo que tú mencionabas, Giovanni, 25 propiedades, imagínate. 17 cuentas. Bueno, es de tal magnitud toda esta conspiración y esta sucia historia montada por Raúl Melara por órdenes de la embajada norteamericana y con el contubernio de Nayib Bukele, que ya después entre ellos tuvieron problemas, que se diferenciaron, que se pelearon, que el otro mandó a destituir a Melara. Esa es otra historia. Melara estaba queriendo servir a dos dioses, al imperio y a Bukele. Y finalmente Bukele se cansó de él y le dijo, bueno, o me sirves a mí, pero ya no le vas a seguir sirviendo al imperio. Y ahí vino la decisión de destituirlo. Hoy en día ciertamente hay otro fiscal que, dicho sea de paso, conoce muy bien cómo montaron esta conspiración, conoce al detalle y que en sus manos está prácticamente decir, señores, esto que le hicieron a Sinfredo Reyes, a su familia, a otras familias, es algo verdaderamente impresentable, es algo vil, inmundo, obsceno, sin ninguna base jurídica, violatoria de todos los derechos. Creo que, bueno, ahí está el señor fiscal. Él sabe que todo esto fue parte de una conspiración política y yo esperaría que tenga la decencia de prácticamente retirar todas estas acusaciones que perfectamente él sabe, me consta, conoce cómo la montaron, cómo prostituyeron a la fiscalía y cómo instrumentalizaron a algunos jueces que se prestaron para eso y ser parte de esta persecución que ya se prolonga, pues ahora ya por varios años. Gracias, Sinfredo. Es una explicación que la hemos escuchado casi siempre, pero viste, siempre hay necesidad de repetirla porque hay mucha gente que la quiere volver a saber, pero hay que aprovechar cada espacio que tenemos contigo para poder hacer este. Muchas gracias y concuerdo definitivamente con tu exposición, porque de eso se trata, de destruir al enemigo, y para ello los enemigos hemos sido siempre nosotros, la izquierda revolucionaria.
Francisco, ¿puedes leer un poco de cómo se están moviendo las redes sociales? Claro que sí, camaradas. Aquí hay un saludo del compañero Óscar Fuentes. Dice: saludos a cada uno de la plataforma oficial en el exterior del FMLN. Adelante, compañeros. Desde Melbourne, Australia, saludos a Cifrido Reyes. La verdad prevalecerá. ¡Viva el FMLN! Ricardo Martínez dice: hay que compartir esta transmisión. Alonso Acosta, saludos fraternos a los camaradas del colectivo del Frente Intercontinental del FMLN de Australia y a su invitado, el Cifrido Reyes. Muy buena y necesaria explicación del FMLN. Nuevamente, Óscar Cáceres, sos un gran. Ah, bueno, una cosa que no vale la pena leer, pero bueno, aquí le permitimos que siga escuchando, tal vez aquí se educa. Y así hay otros saludos de Cheno Cruz. Dice: saludos, camaradas y Frido, la lucha continúa. Lo está haciendo desde Los Ángeles. Cifrido, creo que vamos a tener que dar paso a la siguiente pregunta. Pero hay una parte que yo siempre recuerdo, y eso lo confirman también los expertos en comunicación. Una vez escuché a Chafik que era necesario repetir y una otra vez las cosas. Y los expertos en comunicación dicen que hay que repetir, y le ponen un número, 7 veces. Hay que repetir la misma cosa 7 veces para que pues la masa pueda asimilar. Es importante, así es que vale la pena estar haciendo el esfuerzo, Cifrido, con tu caso. Porque el punto en esto es no solamente de tu persona, sino que también la imagen del partido. Hay otra parte también muy importante que debemos nosotros aclarar aquí, un dato histórico, que después de los acuerdos de paz, pues la compañera de Cifrido Reyes fue la primera secuestrada política por este régimen. Dato muy importante y que es necesario que lo mantengamos siempre en vigencia. Cifrido, ha sido víctima de toda esta patraña, toda esta conspiración. Y pues ahora también no solamente tu persona, sino que también a través de un software que se llama Pegasus. El nombre viene de la mitología griega, en la cual es un caballo blanco que dicen que surgió de la sangre de cuando Perseo le cortó la cabeza a Medusa. Ahora no solamente es tu persona, sino que también todos aquellos que practican la libertad de expresión como periodistas y luchadores sociales, la libertad de expresión otorgada por y conquistada por los grandes sacrificios del FMLN. ¿Cuál es tu percepción con relación a esta su Cifrido, adelante? Bueno, primero pongamos el contexto de lo que es esta operación de espionaje, espionaje político. Los acuerdos de paz desterraron el espionaje por parte del Estado contra opositores políticos. De hecho, se desmanteló la Dirección de Inteligencia Militar. Se desmantelaron otras unidades de inteligencia o estructuras de inteligencia que estaban dedicadas no a vigilar a un posible enemigo externo que quisiera agredir a El Salvador, sino que a vigilar, a espiar, a escuchar, a perseguir a opositores políticos. Para eso servía la inteligencia de la Fuerza Armada, de la Policía Nacional, de la Guardia Nacional, de la Policía de Hacienda y cualquier otra estructura de inteligencia del Estado. Todo eso se desmanteló y se creó el organismo de inteligencia del Estado como único aparato de inteligencia con el propósito de mantener informado al presidente de la República y a las demás autoridades de cualquier amenaza contra la sociedad salvadoreña. Cualquier amenaza, ya sea de carácter militar, de carácter, llamémosle, natural, cualquier intención de afectar los intereses de
la nación salvadoreña. La inteligencia del Estado no podía servir y no debió servir y jamás debió servir para controlar y perseguir a opositores políticos. Yo estoy claro que en los tiempos de Arena ese precepto no siempre se respetó. Y recordemos que Arena, en los años en que estuvo en el gobierno, los acuerdos de paz, pues no siempre fueron para ellos un motivo de celebración. Porque la verdad es que esos acuerdos se lograron a pesar de la resistencia de Arena y de la oligarquía y de los Estados Unidos. Los cumplieron de mala gana. Les tuvimos que ir doblando el brazo para que cumplieran cada uno de esos compromisos que habían firmado. Yo recuerdo en época de Saca, por ejemplo, cómo quisieron incluso instrumentalizar de nuevo la Fuerza Armada para que hiciera propaganda a favor de Arena. Entonces, la OIE, cuando llega el gobierno del FMLN, se convierte justamente en lo que la Constitución establece. Un organismo de inteligencia que debe servir a la nación sin ningún propósito político que tenga que ver con la política interna, sino más bien recoger información general para prever cualquier tipo de riesgos o amenazas contra la nación salvadoreña, contra la sociedad salvadoreña, como tiene que ser en cualquier país civilizado. Con la llegada de Bukele, nosotros hemos visto un retroceso, no solamente en términos de la inteligencia del Estado, sino que también toda la desnaturalización que está viviendo la misma Fuerza Armada, la Policía Nacional Civil. Los pudimos ver el pasado domingo en decenas y decenas de retenes en las principales carreteras del país, violando los derechos humanos de la gente. Imágenes que nosotros pensábamos que ya nunca íbamos a ver, que eran propias del pasado militarista. Todas las instituciones del Estado están sufriendo una regresión. Nosotros, viendo las cosas en una perspectiva, camaradas, vivimos una transición de la dictadura a la democracia. Esa transición se consumó a partir del 1 de junio del año 2009. Cuando llega el primer gobierno de izquierda. Ahí se completó el cumplimiento de los acuerdos de paz. Hoy estamos viviendo una segunda transición, pero en reversa. Vamos hacia atrás. Vamos de nuevo hacia una dictadura. O estamos ya en una dictadura. Algunos quieren reconocerlo, otros no lo quieren reconocer. Pero el hecho fáctico es que estamos en una dictadura, desde mi punto de vista. Se usa el aparato judicial para perseguir a los opositores, se usa el aparato del Ministerio de Hacienda para perseguir opositores, se usa todo el aparato policial y militar para perseguir a opositores, se usan fondos públicos para buscar fortalecer al partido en el gobierno mientras se le niegan a los partidos de la oposición los recursos para hacer sus campañas electorales. Se castiga a los alcaldes que son del partido o de los partidos opositores. En fin, el proceso democrático en Salvador se desmanteló. Desapareció la independencia de poderes. Se desnaturalizaron las instituciones. La Constitución, esta Constitución que yo siempre la llevo conmigo, prácticamente se ha convertido en un papel mojado, un papel muerto. Los derechos fundamentales de las personas, del ciudadano, del habitante de El Salvador, prácticamente hoy son desconocidos por las autoridades. Derecho a la vida, derecho a la propiedad, derecho a la imagen, derecho al libre tránsito y otros derechos que son fundamentales en una democracia. Entonces, ahí eso, en ese contexto es que aparece Pegasus. Porque el régimen necesita estar al tanto de lo que están pensando sus críticos. ¿Y quiénes son sus críticos? No solamente los periodistas, no nos engañemos.
Ciertamente hay algunos periodistas que critican al gobierno, no todos, hay algunos que son periodistas menteros, como se le llama. Hay otros que están totalmente plegados al régimen, pero a los que tienen una postura crítica les interesa espiarlos, pero les interesa espiar también a los líderes religiosos que los critican. Les interesa espiar a los líderes sociales que los critican. Les interesa espiar a los dirigentes políticos que los critican. Les interesa espiar incluso a empresarios que los critican, ¿no? A diplomáticos que tienen una postura de no aplauso al régimen. Pegasus es un software, como se ha dicho, diseñado por las agencias de seguridad de Israel, que lo han comercializado en el resto del mundo. En primer lugar, es un software que se le vende solo a gobiernos. Solo a gobiernos. No puede ir Francisco Dimas a decir, véndame Pegasus porque quiero espiar a Rafael Pacheco. Ni puede Giovanni Ortiz encargar Pegasus por Amazon porque quiere espiar a Ricardo Martínez. No, solo se lo venden a gobiernos, porque es tecnología altamente sofisticada, controlada por un Estado, que es un Estado de los que más hacen espionaje en el mundo, como es Israel. Tiene una de las agencias de espionaje más temibles y poderosas, como es el Mossad. Y tiene, pues, contratistas a quienes les encarga, así como hace la CIA o la NSA o el Departamento de Defensa de Estados Unidos o cualquier gobierno de ese tipo. Contratan y les desarrollaron ese software. Se vende solo a gobiernos. Pegasus puede leer correos electrónicos, interceptar llamadas, abrir el micrófono de tu teléfono celular, entrar al archivo de fotos de tu teléfono, entrar al directorio de tu teléfono, a tus contactos, y leer prácticamente todo lo que puede transmitirse a través de un teléfono. En esto hay otro elemento importante. La OIE de El Salvador ha caído prácticamente en manos del mismo Mossad. Quien controla la OIE es un individuo israelí que vive en El Salvador desde hace años. Es el padrastro del director aparente de la OIE, que se llama Pedro Dumas, pero para sonar fancy se pone el nombre de Peter Dumas. Entonces, esta gente está muy vinculada con el aparato de inteligencia judío. Y a través de ellos lograron, asumo yo, comprar ese software. En esto debo de mencionar, a propósito que yo estoy acá en México, que se han valido de una agencia, una empresa de seguridad que tiene acá el Mossad. Imagínense, en México, el Mossad tiene empresas que aparentemente dan servicios de seguridad, pero son controlados por el Mossad. Son judíos que están acá, agentes del Mossad, aparentemente empresarios o ejecutivos de empresas. Por cierto, a la boda de uno de ellos vino el señor Bukele en febrero del año 2020. Y estuvieron allá en Acapulco celebrando. ¿Pueden ustedes, como gente avezada y muy, muy astuta, hacer los vínculos que esta situación arroja? Bukele, el director de la OIE, su padrastro, el Mossad, Pegasus. Ellos están usando Pegasus para espiar no solo a periodistas. Aquel que crea que no lo están espiando y tiene una posición crítica frente al gobierno, se llama a un autoengaño. Incluso espían a sus mismos diputados de Nuevas Ideas. Los tienen controlados, los escuchan. Saben a dónde van, con quién se reúnen.
¿O cómo creen que consiguieron una grabación con la cual han acusado a dos de sus diputados para enjuiciarlos? Ahí está la evidencia más palpable de que ni a su misma gente le tienen confianza. Yo creo que lo que se ha destapado, estimados camaradas, es apenas la punta de un iceberg. Estamos ante un régimen que abiertamente viola los derechos de las personas, viola la Constitución. Yo quiero leerles el artículo 24 de la Constitución. ¿Qué dice? La correspondencia de toda clase es inviolable. Interceptada no hará fe ni podrá figurar en ninguna actuación, salvo en los casos de concurso y quiebra. Se prohíbe la interferencia y la intervención de las telecomunicaciones. Se prohíbe. Y solo de manera excepcional podrá autorizarse judicialmente. Tiene que haber la orden de un juez para que la fiscalía pueda interceptar, intervenir las telecomunicaciones de un ciudadano. Y tiene que autorizarse de manera escrita. No es que le diga un juez, sí, hazlo, te doy permiso. Tiene que ser por escrito. Y además lo tiene que motivar. Tiene que dar una fundamentación y una razón por qué está autorizando. Tiene que haber lo que en derecho se le llama apariencia de buen derecho. Tiene que haber algún indicio creíble, algún elemento de que se está cometiendo algún ilícito. Debe ser además temporal. El juez tiene que decir de tal día a tal día lo autorizo. No le puede decir lo autorizo en general. Tiene que tener un límite en el tiempo. Y dice, se preserva en todo caso el secreto de lo privado que no guarde relación con el proceso. Cualquier información proveniente de una intervención ilegal carecerá de valor. Y el funcionario, dice la Constitución, que de manera ilegal espíe a un ciudadano, esa será causa justa para su destitución inmediata de su cargo. Y tiene el ciudadano derecho a hacer una reclamación al Estado, exigir una indemnización por los daños y perjuicios. Antes del año 2009, quiero precisar, porque yo estaba en la Asamblea Legislativa, la Constitución prohibía de manera total y absoluta la intervención de las comunicaciones. Pero en el año 2009 se dio una reforma a la Constitución, a este artículo 24, y se abrió esa ventana, todo bajo la, llamémosle, demanda de una estrategia para enfrentar al crimen organizado. Y tener la posibilidad de que el Estado pudiese recoger pruebas del involucramiento de criminales. Y parte de esas pruebas son pruebas que se intervienen o se recogen en un procedimiento de intervención de las telecomunicaciones. Pero hasta el 2009, hasta junio, mayo, junio del 2009, ni siquiera eso era posible. Hubo un consenso legislativo de abrir una pequeña ventanita. Pero con ese propósito, el combate al crimen, al delito, jamás se nos hubiese ocurrido habilitar las intervenciones telefónicas para espiar a periodistas, a dirigentes sindicales, a sacerdotes, a pastores religiosos, a escritores, a artistas, a líderes políticos. Lo que se estaba dando en El Salvador y se ha dado desde que llegó este régimen es que la Constitución prácticamente la han desconocido y están actuando día a día en contra de la letra y del espíritu de la Constitución. La ley, porque además la reforma estableció que había que hacer una ley especial para que quedara este instrumento de la
intervención de las telecomunicaciones muy, pero muy regulado, para que no hubiesen abusos, porque veníamos de una época de abusos. Y manda la Constitución que se tiene que aprobar una ley especial con el voto de las 2/3 partes de los diputados y diputadas. Imagínense, tan especial es esa ley que no se aprueba con la mitad más uno, sino que con las 2/3 partes, para que quedaran varios candados. Ya a título más anecdótico les puedo comentar que la gran discusión o parte de esa discusión en aquellos días era dónde debe quedar el centro de escuchas. La postura del FMLN era que el centro de escuchas debía quedar en manos de la Policía Nacional Civil, porque la Policía Nacional Civil en aquel momento era una institución que se había venido formando de manera muy profesional y muy respetuosa de la ley y de los derechos humanos. Pero la derecha y la embajada norteamericana se cerraron en que quedara en manos de la Fiscalía General de la República, porque todos sabemos, la Fiscalía General siempre ha sido un coto de la embajada de Estados Unidos. No hay fiscal que no llegue con la bendición de la embajada de Estados Unidos, y han habido fiscales, como es el caso de Raúl Melara, que su primer patrón no es el Estado salvadoreño, sino que la embajadora o el embajador de Estados Unidos. Entonces, ellos presionaron mucho y al final la derecha tuvo los votos para que este centro de escuchas quedara en la Fiscalía. Pero no me cabe a mí, a estas alturas, ya ninguna duda de que con fondos del Estado se compró este software Pegasus para espiar a los opositores a este régimen. Lo han hecho otros estados. Acá en México hay denuncias de que en el anterior gobierno, no el presente, en el anterior gobierno, también se utilizó este software Pegasus. Y está de por medio esta misma empresa judía, que es una fachada del Mossad, para operaciones encubiertas en esta región de América Latina, empresa con la cual la familia Bukele y algunos de sus allegados tienen muy íntimos contactos. Es una exposición, wow, buenísima, y una explicación clarísima, pues, para poner en contexto todo esto. Pero sabemos que aquí en esta cuestión de las pantallas, redes sociales, el tiempo es oro, pues, y no queremos dejar pasar, pues, la oportunidad de desarrollar un tema importantísimo y prácticamente coyuntural, pues, ¿verdad? Pero antes de eso, Francisco, ¿hay algunos mensajitos de Facebook o tiramos la pregunta? Francisco, no, Francisco está ocupado. Vamos, Francisco. Perdón, aquí, camarada, vamos a dar una pequeña chiquilladita aquí. Se continúa con los mismos saludos. Claro, están, ya están cubiertos todos los saludos, pero bueno, muchas gracias, Cifrido. Extraordinaria exposición. Así que vamos a seguir pregunta. Adelante, Giovanni. Bueno, la próxima reflexión está a cargo del compañero Rafael Pacheco, quien tiene la palabra. Bueno, nuevamente saludos especiales a Cifrido, que ya es una segunda vez que lo tenemos acá. Quiero mencionar la importancia para nosotros de contar con el compañero Francisco Dimas, que para nosotros es como un salto de calidad en nuestras transmisiones, dada su experiencia en este campo en el cual nosotros somos totalmente neófitos. Y a Sigfrido reiterarle nuestra confianza total. Sigfrido, te respetamos mucho. Sigfrido no está solo en tu lucha. Siempre estamos pendientes de,
de los acontecimientos en tu caso y el de tu familia y amigos. Estamos convencidísimos de que este es un caso de persecución política y al mismo tiempo hacer una comparación con las persecuciones de este tipo que se dan en Latinoamérica. Esto te pone a ti a la altura de Lula, a la altura de la compañera Kirchner, de Rafael Correa, o sea, todos esos grandes dirigentes de izquierda que fueron y están siendo perseguidos. Ese es el caso tuyo, lo tenemos nosotros como una verdad y te queremos asegurar nuestro apoyo moral. Me toca a mí hablar un poquito, o sea, hacerte más bien la excitativa de que nos comentes sobre una serie de acontecimientos. El 22 de enero es una fecha para El Salvador muy significativa en cuanto a que el 22 de enero de 1932 comienza la matanza. Luego, el 22 de enero de 1980 se da la gran marcha, la gran manifestación, la más grande en la historia de El Salvador, con la formación de la Coordinadora Revolucionaria de Masas, en la que ahora, vista desde ahora y a nivel personal, me siento orgulloso de haber participado. Y el otro acontecimiento que está en este momento, como tú lo dijiste al principio, y es la beatificación de cuatro exponentes de la vida religiosa en nuestro país. Quisiera que nos hicieras un pequeño resumen del significado de todas estas fechas que son parte de nuestra historia y que el inquilino de la Casa Presidencial quiere borrar por medio de decretos. Frido, te dejo sabiendo que tenemos también, como dijo Giovanni, pues el tiempo nos apremia. Bienvenido. Sí, la verdad que estamos ante un triple 22. Como dirían aquellos que creen en ciertas, llamémosle tradiciones un tanto místicas, este es un número cabalístico. 22 de enero 1932, el inicio de la insurrección campesina que marcó la historia de nuestro país en el siglo pasado y creo que todavía hoy la sigue marcando. Una insurrección que, pues por lo que se ha podido establecer a través de distintas investigaciones académicas, fue más producto de una desesperación porque la situación del país era verdaderamente una ruina total. La crisis del capitalismo mundial, había hambre, había desempleo, había desesperación. Y en ese contexto, el Partido Comunista recién fundado y Farabundo Martí, que recién había regresado a Nicaragua de pelear junto a Sandino, se ponen a la cabeza de este esfuerzo insurreccional. A Farabundo Martí lo capturan un día 17 de enero, junto a dos dirigentes estudiantiles, Luna y Zapata. Los capturaron ahí por el Mercado San Miguelito, por lo que después fue Mercado San Miguelito, Barrio San Miguelito. Y ya no pudo Farabundo estar a la cabeza de la insurrección, pero la insurrección ya no se detuvo. Entonces no había WhatsApp, no había Telegram, mucho menos correo electrónico. Y las órdenes habían sido giradas y la inercia pues llevó a que se desatara la insurrección, que es reprimida de una forma brutal
Yo he hecho cálculos, hay quienes dicen que fueron 10.000 asesinatos, otros dicen que fueron 30.000. Pero imagínense ustedes, estimados compañeros y compañeras, en aquel entonces El Salvador no tenía más de 1 millón de habitantes. Entonces estamos hablando del exterminio de entre el 1 y el 3% de la población de un país. Eso se le llama genocidio. Genocidio. Fue verdaderamente impactante. Yo después tuve oportunidad de hablar con varios sobrevivientes, no solo con Miguel Mármol, cuya historia de heroísmo ya la conocemos, sino que con otros campesinos. Yo visitaba a mi abuela en Teotepeque, en el sur de La Libertad, el lugar de nacimiento de Farabundo Martí. Farabundo Martí, hijo de don Pedro Martí, de doña Socorro Rodríguez, había nacido en Teotepeque. Una de sus hermanas, mi bisabuela, Eloísa Martí. Entonces yo visitaba Teotepeque y me encontraba con mucha gente que me contaba que había sobrevivido a esa matanza. Y era impresionante su testimonio. Y recuerdo que mi abuela me mostraba unas fotos de Farabundo Martí con una enorme pistola aquí en el cinto. Y me decía, este es el tío Farabundo, me decía. Es el tío Farabundo. Pero me lo mostraba prácticamente en secreto, porque hablar de Farabundo Martí, hablar de la matanza del 32, durante 50 años fue un verdadero tabú en El Salvador. Fue hasta en los años 70, con la publicación del libro de Miguel Mármol, que hace Roque Dalton, que muchos, creo que todos nosotros, nos empezamos a enterar de esa historia, que era un capítulo oscuro, que nadie hablaba de eso, porque hasta se prohibió hablar de la matanza luego de que se perpetró. Así que el que hoy día lo celebremos, lo conmemoremos, mejor dicho, me parece que es algo de mucho valor. Yo recuerdo como algo que lo guardaré siempre como parte de mi labor como diputado, como legislador, es que logré aprobar la reforma constitucional para reconocer los derechos de los pueblos indígenas. Allá por el año 2014, si no me equivoco. La derecha se opuso rotundamente, esa misma derecha que había nacido de la matanza del 32 y de la dictadura de Martínez, se opuso a la reforma constitucional. Logramos aprobar esa reforma justamente por 56 votos. 56 votos, porque Arena no quiso. Acuérdense que Arena siempre inauguraba sus campañas en Izalco. Y ahí ellos volvían siempre a jurar que iban a enterrar al comunismo, así como lo habían hecho en el 32. Luego vinieron los acontecimientos de los 80s. Algunos de ustedes directamente participaron en esa marcha célebre. Yo no estaba en el país. Yo estaba en Rusia. Yo estaba en Rusia. Había ido a estudiar. Y recién había llegado, por cierto, estaba en Leningrado. Ahora se llama San Petersburgo. Y recuerdo cómo a través del periódico Granma nos llegaban las noticias de lo que estaba pasando en El Salvador. Y esa gran marcha, una cosa multitudinaria, una cosa impactante, nunca vista, que definitivamente marcó un cambio de curso de la situación en El Salvador. Porque además ahí se fueron sentando las bases para que meses más tarde fundáramos el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Eso fue 9 meses más tarde. Y en esas circunstancias es que estaban asesinando sacerdotes, estaban asesinando laicos, estaban asesinando religiosas. En esas circunstancias es que asesinan al padre Cosme Pesotto, allá en San Juan Nonoalco. A Rutilio Grande lo habían asesinado en marzo del año 77, cuando iba
de Aguilares al Paisnal, y junto con él iban dos colaboradores, un jovencito de apenas 15 años, Rutilio, Manuel Solórzano, de 72 años, ya era un hombre de avanzada edad. Hay un testimonio que se ha conocido estos días, no sé si ustedes lo han visto, de un guardia nacional que narra cómo asesinaron a Rutilio. Fue una unidad de la Guardia Nacional que dirigía un fatídico militar de apellido Alvarenga, general Alvarenga. Él fue quien dio la orden de conformar ese escuadrón de la muerte para asesinar al Rutilio. Rutilio era ya uno de los ideólogos más connotados de la teología de la liberación, no solo en El Salvador, no solo en El Salvador, sino en toda América Latina. Y no es una casualidad que el Papa Jorge Bergoglio, el Papa Francisco, sea quien proclama la beatificación del padre Rutilio y de sus acompañantes y del padre Espesoto, porque el padre Bergoglio conocía a Rutilio. Ambos eran miembros de la orden jesuita y se conocían. Así que lo que se está haciendo en este momento en San Salvador es un acto de justicia. Un acto de justicia con la memoria de estos mártires de la Iglesia que dieron lo más valioso que tiene el ser humano, dieron su vida. Y fueron asesinados de manera cobarde por un régimen. Eso es lo que quiere negar Bukele. Imagínense dónde debería estar en estos momentos el presidente de la República. Debería estar ahí, junto al pueblo perseguido, martirizado. ¿Dónde anda? Parece que anda en Turquía o en los Emiratos Árabes o en Arabia Saudita. No sabemos ni dónde anda. Cuando, como presidente de una república, debería estar en un acto de gran simbolismo, pero parece que decidió escoger estas fechas justamente para no estar en el momento en que la Iglesia y el pueblo salvadoreño dignifican y reivindican a sus mártires. Una buena exposición. Te agradecemos bastante por haber tomado este momento, Cipido, para hacer esta sinopsis de esto, de estas tres fechas, que, como dices tú, esto que es la casualidad, no sé, pero son importantísimas, y nos unimos pues al júbilo de reconocer el martirio de los sacerdotes y los laicos que lo acompañaban. Muchas gracias, Frido, por tu participación. Tú sabes que esta plataforma siempre se te ha ofrecido y está siempre aquí, pues, cuando tú lo amerites. Este es el canal oficial del FMLN para el exterior y la ventana del FMLN para el mundo. Este es el Frente, la nueva plataforma del Frente Intercontinental. Esperamos que todo el mundo, pues, pueda compartir esta plataforma, porque a través de esta, pues, estamos poniendo en contexto tanto lo que está sucediendo en el interior de nuestro país, así como también, pues, lo que está sucediendo con los salvadoreños en el exterior, y por supuesto también, pues, la solidaridad internacional, que nunca falta. Palabras de despedidas, Cifrido, por favor. Pues yo creo que ha sido una plática que ha resultado más que interesante. Hemos tocado temas diversos, pero todos de mucha relevancia y actualidad. Yo no me canso de agradecer esa solidaridad que todos ustedes y muchos más han mostrado hacia mi familia, hacia los perseguidos, hacia mi persona. Y desde el momento en que se desató esta conspiración, ya en su fase de ejecución, siempre han estado dándome aliento. Si el régimen pensaba que me iba a tener en Mariona, humillándome y usándome para su propaganda, pues tuvieron un enorme fracaso. Porque, como han podido ver, aunque me persiguen, aunque han hecho un tremendo daño a mi familia y a otras personas inocentes,
no nos han doblegado, no nos han hecho perder la moral. Y estamos siempre y cada vez más convencidos de que los vamos a derrotar. Creo que en el plano ético ya los hemos derrotado. Hoy falta derrotarlos en el plano judicial y en el plano político. Creo que aquellos que pensaron que la persecución iba solo contra Sinfrido Reyes, pues lamentablemente se equivocaron. Y yo lo advertí en su momento. Esto es parte de un plan mucho más macabro, más siniestro. Porque el odio de Bukele contra el FMLN es tan grande que para él, si fuera posible, encarcelar a todos los luchadores sociales, luchadores políticos, que representan las ideas de izquierda en El Salvador, si eso fuera posible, ya lo hubiera hecho. Pero no puede, ni lo podrá jamás. Si pudiera ser que a ustedes los mandaran a traer y encarcelarlos, él lo haría de la manera más alegre y contenta. Pero no puede. Afortunadamente hoy tenemos muchos recursos que nos permiten llevar la verdad, llevar nuestra voz, y entonces no nos pueden callar. Y ciertamente creo que el país y el pueblo están viviendo momentos muy complicados, pero si lo vemos en relación a hace 2 años o hace 1 año, pues también nos damos cuenta que mucha gente ha despertado. Mucha gente ha despertado, ya no la engañan con historias de humo, con satélites, con Bitcoin Beach o Bitcoin Park o Bitcoin City. Todo eso son sueños o verdaderas fumadas de puro humo, de puro humo. Fantasías que solo están en los delirios del dictador. Así que, adelante, compañeros. Yo los felicito por mantener esta plataforma, que es uno de los espacios más valiosos que hoy tenemos para divulgar la verdad, la denuncia, la orientación política, y todo en función de una unidad frente al régimen. Que eso es muy importante, que el FMLN dentro y fuera del país, hombres, mujeres, jóvenes, generaciones veteranas, generaciones con poca experiencia, estemos unidos. Este no es el momento de sectarismo, de divisiones, de hegemonismos. Este es el momento en que hay que estar más unidos que nunca. Yo creo que esta plataforma siempre ha mostrado ese compromiso, ¿verdad? Esa filosofía, y yo por eso también los quiero felicitar. Muchas gracias, Frido. La última convención nos dio la oportunidad de ratificar. Y para aquellos que pensaban de que el FMLN estaba muerto, se equivocan. Nosotros, como dijo Chafik, no venimos a formar un partido. No somos electoreros. Somos el producto de las necesidades de un pueblo que sufría y que sigue sufriendo nuevamente. Y que estamos en peligro de que esta dictadura nos regrese al pasado. Pero solo unidos vamos a lograrlo, vamos a ser más fuertes y seremos más fuertes, lo vamos a demostrar. Francisco Dimas, un gustazo tenerte entre nosotros y esperemos que esta es la primera y vamos a seguir viéndonos. Así es que, mira, palabras breves, tú lo sabes, palabras breves de despedida porque esta cuestión se nos el tiempo. Sí, bueno, muchísimas gracias a todos, a vos que te encontrás en cualquier parte del planeta, un fuerte abrazo, un fuerte apretón de manos de este colectivo que está haciendo el esfuerzo de llevar la verdad, y este esfuerzo pues lo estamos poniendo directamente en las manos de todos los celulares de los compañeros. Así es que muchísimas gracias, Cifrido, una excelente exposición, y gracias por la oportunidad, y pues nos vamos a despedir aquí con una cancioncita muy bella, de Cutumay Camones para Feliciano Ama. Te mataron a Ama, Feliciano, camarada. Porque es la leyenda que los niños regresaron del fondo de los olvares
oíamos la sangre. La sangre caliente. Tenemos que garantizar de que aquel 22, que fue una fecha de mucha masacre, de muchos caídos, no se repita. Tenemos que garantizar en la unidad de nuestro pueblo y de la única izquierda que existe en El Salvador, se llama FMLN. Tenemos que garantizar esa unidad y no permitir que este régimen siga mancillando y siga haciendo de las suyas. Que deje ese polvo que le nubla su mente para seguir adelante a ese dictador. Rafael Pacheco, un minuto para que puedas despedirte, compañero. Un minuto. Bueno, la despedida es momentánea. Sabemos que continuamos, que la lucha continúa. Nuevos agradecimientos a Francisco. Nos sentimos apoyados, Francisco, por tu experiencia. Ojalá que sigas en esta plataforma. Nosotros te vamos a invitar en cuanto tengamos la oportunidad. Y a Sigfrido, reiterar que la lucha continúa, compañero. O sea, esto es de siempre. Yo desperté a la conciencia política cuando tenía 4 años. Y aquí estamos todavía, con esperanza que nunca se debe de terminar. Así es que gracias Giovanni, gracias Ricardo por esta transmisión. Hasta luego. Agradecemos a nombre del Frente Intercontinental, la ventana del FMLN para el mundo y canal oficial del FMLN para el exterior, la participación de Río Reyes, la participación de Francisco Dimas, así como el camarada Rafael Pacheco, y por supuesto, detrás de los controles, Ricardo Martínez, siempre agradecido por ese tiempo que nos permite, y mi persona, Giovanni Ortiz, a los medios que se conectaron para transmitir y a las personas que siguieron la transmisión en vivo, compartieron y comentaron. Nos despedimos, no sin antes invitar a toda la militancia del exterior a unirse a este nuevo esfuerzo, a esta nueva plataforma del Frente Intercontinental, y agradecer la solidaridad internacional por el apoyo que nos han dado, nos dan y nos seguirán dando en nuestras luchas por nuestra liberación, por la paz y la democracia en El Salvador. La lucha continúa. Unidos, venceremos. Compañeros, le damos cierre y despedimos esta plataforma con nuestro glorioso himno nacional, ¿por qué no decirlo? Pero es nuestro himno de todos los combatientes. Gracias, muchas gracias. Revolución o muerte venceremos. Revolución o muerte venceremos.